Mira, te cuento. La decoración es de EOS. Año tras año, ellos son tan originales. Es que cada detalle tan fino. Y Music Factory son los que ponen las luces, las imágenes y, por supuesto, la música. Qué precioso, ¿verdad? Ahorita esto va a estar bien lleno. Vente, vamos para backstage. El área donde vamos a poner a las modelos con cada uno de los cambios para hacer el lookbook que vamos a tener en el blog de Imagen Runway. Si te fijas aquí, a tu izquierda, ven para acá. Esta es una parte que no todo el mundo ve. Es muy interesante. Ahí está cada uno de los cambios con las muchachas a quien le toca. Todos los años siempre investigamos quién es esa modelo que por primera vez está participando de la Imagen Runway. Alana, ¿cómo te estás? Todo bien, ¿y tú? Bien. ¿Cuántos años tú tienes? Tengo 13 años. Tú eres bien jovencita y esta es tu primera experiencia trabajando en un Imagen Runway. ¿Cómo te sientes? ¿Qué para ti significa? Pues para mí es un honor, sinceramente, porque a los 13 años modelar para Imagen. Eso, cuando me dijeron eso, yo sabía que no podía parar de sonreír. No, it don't mean a thing if I ain't in your eyes, papa. Estamos en el backstage de Imagen Runway Trends 2013 y vamos a saludar aquí a nuestro amigo Miguel Ángel. Miguel Ángel. Hola, ¿cómo te estás? Saludos. Qué bueno verte, como siempre. Cuéntame, en términos de cabello, ¿qué se ha preparado para esta fabulosa pasarela de esta noche? Los años 20 son bien característicos porque tenían el cabello con mucha onda. Las chicas llevaban el cabello acharolado, brilloso. Y eso es lo que estamos haciendo hoy, es el Grace Gatsby, y es simplemente que siendo lo que se vea ultra femenino, onda muy suave, bien divertido. ¿Y ese estilo te lo piden tus clientas en el salón? Sí, estos estilos siempre son influencias que se utilizan para hacer peinados realmente. No se hace literalmente como en los años 20, pero sí se utiliza la influencia del movimiento, de la onda, para hacerlo un poco más sofisticado, más chic. ¿Para qué tipo de cabello? Después que lo prepares bien, puedes hacer cualquier tipo de cabello. Lo importante es la preparación del cabello. Pero obviamente cabellos rubios se ven increíble. Y cabellos más cortos, claro está. Dijo que cabellos rubios se ven increíble. O sea que puedo venir ahorita por aquí. Ah, yo se las hice a Mariana una vez. Sí, ya sé. So, yo creo que básicamente eso es ondas bien sexy, un cabello bien femenino. Porque esto se trata de hacerle como un homenaje a la femineidad. Sí, bien, está muy lindo. Pues gracias, y te agradecemos siempre tu apoyo porque eres de los mejores. Gracias. Okay. Hola, Christopher. Hola. ¿Cómo estás? Pues aquí, tú sabes que yo siempre que te veo me encanta que me cuentes sobre el maquillaje. Oye, pues como ya saben, estamos inspirados en The Great Gatsby, so el maquillaje es como bien glamour de los años 20. Estamos usando toda la sombra color copper para darle un poco de glamour a la mirada. No vamos a usar mucho color fuerte en los ojos porque nos vamos a concentrar en que las bocas estén bien vino, al igual que las uñas, que es parte del beauty de este show. Y nada, el blush va a ser de rosado. ¿Rosado? Sí. Una pregunta, ¿me puedo dar cuenta que la sombra es como un bronceado rojizo como su cabello? ¿Eso es porque ella tiene ese tono o todas van a llevar el mismo? No tiene nada que ver, es porque eso es para todo el mundo. Es color copper porque para dar un poco de feeling y para dar un poco de calidez para una noche de glamour. Hola, Ann. Hola. Te pillé. Parado. Sí, porque siempre estás dando carreras por ahí. Me puedo dar cuenta que las modelos en su gran mayoría son de tu academia. Eso es correcto. Hay niñas de todas las agencias, pero muchas de ellas son de Element. ¿Qué significa un evento como el Imagen Runway para las niñas que están en tu academia, las que empiezan, que esta es su primera experiencia, y las que todavía veo que hay muchas profesionales que aún siguen visitándonos?
Imagen es la casa donde muchas de estas niñas se han desarrollado o la casa que muchas de estas niñas quieren crecer en. Y pues obviamente de las que ya tienen las carreras establecidas siempre participan del evento porque es parte de la familia, todas las personas que están trabajando aquí, es agradable volver a este grupo. Y imagen obviamente el exposure que les puede brindar a las chicas, ya sea una carrera ya establecida o una carrera nueva, pues no se puede comparar. Viniste en calidad de directora de tu academia para ayudarlas y llevarlas a lo que es la práctica del evento, ¿o vas a participar? Ambas, me cogieron como fuera de base una y originalmente iba a estar ayudando a correr todo lo que era el backstage y la logística de la pasarela, pero me necesitaron como modelo, así que me están ardiendo los pelos ahora. Vamos a saludar aquí a nuestra gente linda de Acento Salón. ¿Cómo tú estás, Jerry? Espectacular, aquí compartiendo ya en otra ocasión más con el Fashion Runway de Imagen. Y ya van 4 veces que estamos participando. Y la línea es una línea bastante comercial, en rizo, ondulado, utilizando el Great o la inspiración del Great Gatsby. Y en esa estamos. Y tenemos aquí una modelo preciosa de Única, otra de nuestras agencias. También tenemos modelos de Anjanet, Liquid, de Cire Laure y Óptimo. Pero tú eres de Única, cuéntame, ¿cuál es tu nombre? Manet. ¿Has participado antes? Sí, varias veces. ¿Y por qué varias veces? ¿Por qué vuelves y vuelves? Bueno, porque nos tratan muy bien aquí a las modelos y nos gusta, así que ¿por qué no? ¿Tú crees que es importante participar de los eventos y estar dentro de una revista con Imagen? Bueno, sí, yo entiendo que, ¿verdad?, mi trabajo como modelo es ser parte de la expresión artística del diseñador y pues eso es bien bonito, me llena mucho, sí. Qué bien, pues gracias por venir porque tener modelos como tú pues nos satisface mucho. Gracias.